¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Ahorita aburrido aquí con eso del restaurante, que la gente no llega a comer por el coronavirus y todo eso. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hablar del Canelo Álvarez. ¿Por qué es un boxeador completo? Casi completo. Le falta poquito, pero ahorita voy a decir por qué. ¿Okay? Primero, Canelo Álvarez tiene velocidad. Hay mucho boxeador que pelea, como peleaba uno de mis favoritos, el Chávez, muy bueno, uno de los más completos también, pero a Chávez le faltaba mucha velocidad. Era un boxeador el que era, que se la pasaba ahí ocupado, quitándose y pegando y encima de ti. Claro, todos los estilos son diferentes, ¿ok? Canelo tiene velocidad, pegada. Canelo tiene pegada, no es de los mejores pegadores, pero tiene una buena pegada que lo hace, que le da la para mí, tiene una buena puntuación para tener ese punto. So, va a la velocidad y pegada. ¿Qué tiene más el Canelo Álvarez? Disciplina. No todos los boxeadores tienen disciplina, no todos los boxeadores hacen lo que el Canelo hace, se toma las cosas como él se las toma. Entonces, ya van tres, ¿ok? ¿Qué tiene el Canelo Álvarez? Contragolpea. Hay mucho golpeador, como el Triple G y muchos que son también buenos de élite grande, pero no tienen no contragolpean. Son de los que están adentro de ti, tirándote chingadazos y están ahí. ¿Ok? ¿Qué más tiene el Canelo Álvarez? Defensa. El Canelo Álvarez te apara los golpes aquí. El Canelo Álvarez te da tu pasito atrás y otra vez volvemos a lo de atrás, te golpea. Canelo Álvarez tiene sus movimientos laterales. El Canelo Álvarez se quita golpes de... ¿Qué más tiene el Canelo Álvarez? El Canelo Álvarez tiene personalidad. Personalidad que para muchos buena y para muchos mala. ¿A qué le beneficia el Canelo? Le beneficia que tú, como hater, vas a andar mirándolo, vas a andar buscándole un pretexto, vas a estar comprando la pelea para criticarlo. Está bien, eso es aceptable. Y para los que lo apoyamos, pues también estamos adentro. Entonces, Canelo siempre tiene esa gente que lo odia, esa gente que lo apoya. Y toda la gente estamos, al final de cuentas, terminamos comprando la pelea. Al final de cuentas, estamos mirándolo y estamos apoyándolo. ¿Qué más tiene el Canelo Álvarez? Dime, déjame te digo. Ya hablamos de... también tiene footwork. Tiene footwork. Acuérdense que hay mucho boxeador bueno que no tiene las mejores piernas. Eso nos lo enseñó en la primera pelea con Triple G. Lo hablo otra vez. Muchos le dijeron que corrieron, muchos dijeron... Pero ahí enseñó el Canelo que también sabe boxear, que también se sabe quitar. Muchos le llamábamos bulto, pero al mirar eso podemos decir que tiene trabajo de piernas también, muy buenos. ¿Qué más tiene el Canelo Álvarez que lo hace ver completo? El Canelo Álvarez tiene quijada. El Canelo Álvarez, cuando peleó con Triple G, me acuerdo que Triple G le metió una derecha y me acuerdo que el Canelo nomás hizo así y regresó como si le hubiera pegado una cachetada a su esposa, a su hija. El Canelo Álvarez tiene quijada. ¿Qué más tiene el Canelo Álvarez? Algo que he mirado en el Canelo Álvarez, que no se lo miras a cualquiera y que a lo mejor tú se lo has mirado y a lo mejor muchos no se lo han mirado, es el cuello, el neck. Tiene un cuello como mi Rottweiler, ese perro que tengo en la casa, ese animal que tanto quiero, que está así, ese cabrón, cuando lo ves haciendo entrenamientos, tiene un cuello así grandote. ¿En qué te beneficia? También en lo que es quijada, todo esto está junto. Y entonces golpes y todo eso, pues te lo para. ¿Qué más tiene el Canelo Álvarez? Te voy a decir algo que he mirado mucho en Canelo. Canelo tiene que es bien pajita, que al momento de tirar sus golpes los tira bien así, cortitos, no los ves venir. Y aparte te apara los golpes aquí, bien pajita, o te los apara aquí y te contragolpea. Son cosas que muchos no tienen, O sea, el Canelo tiene muchas herramientas. No sé qué más se me haya olvidado, no sé qué más tú le veas al Canelo de habilidad que tiene. Para mí es uno de los boxeadores más completos
ahorita, en este momento, yo estoy hablando de este momento nada más, te voy a decir algo, si tú le encuentras más argumentos, postéalos, comenta, danos a saber, a lo mejor se me han olvidado unos, no sé, te voy a decir que es una de las cosas que yo le veo un poco de efecto al Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, la condición para mi forma de ver, y eso es mí, eso es yo, le falta más condición. Cuando va a pelear el Canelo Álvarez, cuando está peleando, siempre en el 8 round, en el 9, en el 10, se cansa un poco y empieza a huevonear un poco, deja de tirar. Pero ¿por qué me da a pensar que pasa eso con el Canelo Álvarez? Y esa es mi forma de ver, mi forma de pensar, porque yo pues he boxeado, he peleado y me ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú tiras un golpe con todo, 5 golpes con todo, te cansan como si tiraras 10 medios o si tiraras 15, like a lazy jabs o lo que sea. Entonces, el Canelo Álvarez, otra cosa que se me olvidaba que les voy a decir, tiene manos. Hay mucho boxeador que tiene, que los etiquetan, oh, el gancho de izquierda, el recto de derecha que tiene este, por ejemplo, Julio César Chávez, padre, el gancho al hígado fue el que lo llevó hacia arriba. El que acaba de pelear este moreno, el Wilder, muchos, la derecha, la que pega, eso es lo bueno de este boxeador. Que para mí el Canelo Álvarez tiene manos. El Canelo Álvarez te puede agarrar con una derecha, como te puede agarrar con un uppercut, como agarró al Cotto. Te puede agarrar con un gancho, como ha agarrado a tantos. Te puede agarrar con body shots. El Canelo Álvarez es uno de los más completos hoy en este momento. Dime tu opinión, dime qué piensas y vamos a ver qué más argumentos y defectos le encontramos al Canelo Álvarez.